Alrededor del mes de abril de este año, en reunión de comisión directiva, surge la idea de recuperar la Expo Rural que se había hecho durante varios años y para el mes de septiembre, y que por diferentes razones llevábamos 6 años sin hacerla. Es así que comenzamos a trabajar para esto e inmediatamente se lo comunicamos a nuestro intendente y nos dio su apoyo incondicional. Cuando asumí el cargo de presidente, propuse como objetivo principal revalorizar y recuperar el trabajo de la sociedad rural dentro de la comunidad sancarlina y de las localidades de la zona. Creemos primordial el trabajo colaborativo y corresponsable junto a otras instituciones, aportando nuestro conocimiento y nuestra experiencia como productores. En este proceso de apertura institucional estamos trabajando en el claro objetivo de comunicar las acciones que en la institución se desarrollan. Ser una institución referente en la región implica asumir una responsabilidad social, ambiental y educativa, por lo cual nos proponemos representar y defender los derechos del sector agropecuario, poniendo en valor su trabajo y participación en la toma de decisiones políticas, brindando información responsable sobre la producción primaria de alimentos, acercando soluciones, promoviendo la participación y la integración de la sociedad en pos del desarrollo regional. Destacamos como valores institucionales la representatividad, el compromiso, la actitud de servicio, la conciencia social y ambiental, la confiabilidad, la comunicación como base y herramienta fundamental de identidad institucional, de hacer visible la contribución del sector al desarrollo social y económico del país, sosteniendo siempre un diálogo abierto y permanente. Queremos contarles que en este proceso de apertura, la institución celebra actualmente la firma de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, que nos permite obtener un respaldo académico con fortaleza, que fortalezca los fundamentos de nuestro trabajo productivo. También es nuestro deseo ponerlos en conocimiento de que hoy nos enorgullece contar con el grupo de mujeres rurales recientemente formado y que aporta y enriquece profundamente lo que respecta al trabajo institucional. Estamos convencidos que hoy es una jornada especial y queremos hacer una invitación a los jóvenes a que se acerquen, que la sociedad rural tiene sus puertas abiertas para sumar nuevas ideas, renovadas propuestas y proyectos que puedan contribuir al crecimiento de la comunidad. El aporte de los jóvenes a las entidades fortalecen y hacen diversas las miradas, enriquecen y construyen bases sólidas de pertenencia. Con respecto a la muestra de hoy, que hoy inauguramos, quiero expresar la inmensa alegría y satisfacción de todo el grupo de trabajo que se ha formado para llevar a cabo este proyecto. Por las respuestas obtenidas de los expositores que hoy engalanan esta fiesta, concretándose así un viejo anhelo desde que comenzamos. Nuevamente, ahora sí, para ir finalizando, quiero hacer una mención especial y agradecer al señor Intendente Juan José Plasensotti, porque desde el primer día que le comunicamos, como lo dije antes, de hacer una muestra, nos dio todo su apoyo y nos dijo, si la vamos a hacer, la vamos a hacer bien. Bueno, creo que hoy está en evidencia lo que se está mostrando y los invito a conocerla porque realmente es brillante. El marco es imponente desde lo hermosa que está porque tuvimos un apoyo no solamente de la cantidad de expositores sino de la calidad. Realmente estamos sorprendidos. Bueno, ahora también agradecer al Ministerio de la Producción por el aporte que hace para todas las rurales
a través de siempre de Carfé, gestionamos esta actividad. Al senador Rubén Pirola, que también me manifestó su apoyo incondicional, a los patrocinantes y expositores y todo el grupo que ha trabajado para esto, nada que gracias, gracias totales, porque realmente volvemos a lanzar una hermosa fiesta para la ciudad y para la zona, donde vemos que este primer eslabón que hoy tenemos acá atrás en los corrales, tanto sea los pequeños rumiantes como los vacunos, como el sector de granja, que es el primer eslabón productivo. Luego se ve con el segundo eslabón, que es la manufactura, la industria, el comercio, que son los eslabones que continúan. Cuando, como les dije antes, cuando tomé el mando de presidente, que ni más ni menos que seguir la posta que otros dejan, nos propusimos comunicar de una mejor manera, y el sector tiene serias dificultades para comunicar. No aprendimos tan fácilmente eso. Sabemos trabajar el campo, la tierra, administrarlo, pero comunicar lo que hacemos nos cuesta un poco. En este transitar, hoy es el primer eslabón que hicimos esta tarde, invitando a los colegios, en la escuela primaria en este caso, que han transitado todo el día en una interacción junto con los chicos de la Facultad de Veterinaria de Esperanza. Así que nada, les agradezco la presencia de ustedes y espero que puedan disfrutar de la muestra.